Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a Mundo Padel. ¿Cómo va, Clemen? Muy bien, Luli. Empezando el invierno acá en Buenos Aires, pero bueno, a full con Mundo Padel. Hoy nos visita uno de los mejores jugadores de derecha de que tuvo el pádel, que hoy se convirtió, esta semana, hace poquito, se convirtió en leyenda del pádel. ¿Por qué? Porque se ha retirado del mundo profesional, así que tenemos un gran invitado, el señor Gaby Reca. Y además, como siempre, los tips de Nito Brea. Y ¿qué tal si nos vamos a las playas suecas? Me encantaría irme, ¿sí? Porque el torneo de Vastad está por allá. Sí. Así que obviamente vamos a aprovechar y vemos un paisaje lindo. Bárbaro. Nos merecemos unas vacaciones. Nos merecemos unas vacaciones. Así que quédate que ya empieza Mundo Padel. Quédate. Gaby, qué placer tenerte acá en Mundo Padel. Sos un amigo mío de acá de muchos años. Hacía mucho tiempo que te quería tener acá. ¿Cómo andas, Gaby? Bien, bien, todo bien. Estábamos ahí, ¿sí? Que siempre queríamos concretar y al final, bueno, ya lo logramos. Es los intermediarios, ¿viste? Los agentes. Sí. No, fuera de broma, pero Gaby es un amigo. No coincidíamos. ¿Qué diferencia hay del circuito de hoy a si lo compramos hace 10 años atrás? Bueno, una diferencia no, hay 150. ¿Sí? La verdad es que hoy hablábamos un poco de el circuito que tenemos hoy. Es el mejor que tuvimos a lo largo de la carrera porque cada año se va mejorando. La organización cada vez trata mejor al jugador, intenta que sea más profesional. Todo se va profesionalizando. El deporte, el pádel va creciendo y el circuito va creciendo de la mano del deporte. ¿Y qué es lo que más te gusta de este nuevo circuito, o sea, del World Padel Tour comparándolos con otros? Bueno, el World Padel Tour es una continuación del circuito anterior, pero con mucha más inyección económica, ganas de instalar el pádel en el mundo, de mejorar. La verdad que está abierto siempre a los consejos, le damos a los jugadores experimentados. El Bebe Auguste está trabajando dentro de la organización, se nutre de jugadores. Yo creo que es algo de eso muy bueno y la verdad que lo vemos en cada torneo, que siempre hay algo, un plus, mejor para la gente, el espectáculo, sea la tele, como que se cambió el césped para que la tele esté bien. Yo creo que cada año vamos con cosas mejores. Gaby, contame un poco qué haces en la semana. Sé que tenés un club o administrás un club. Sí, yo gestiono una escuela ahí, tengo un grupo de gente muy bueno. Me encanta el tema de la enseñanza, entrenar jugadores. Sí, en Madrid. Estoy trabajando ahí en un club en Brunete Sport Club. Empezamos de cero casi y la verdad que hoy tenemos 100 horas por semana. Estoy súper contento. Está cerca de mi casa, mi hijo juega al pádel, mi mujer juega ahí, así que me encanta y estoy súper, bueno, a gusto, sí. Qué bueno que tengas la familia cerca, ¿no? Sí, la puedas disfrutar. La verdad que es un placer, ¿no? Y comparto con mi hijo la misma pasión, porque hace 8 meses le agarró una fiebre terrible. Sí, ¿no? Y bueno, estamos compartiendo esa pasión. Tengo Bull Padel en Argentina, como ya sabés. Sí. Y bueno, también hago muchos clínicas en Francia, como hablo francés. Todo lo que sea desarrollo de este deporte, me interesa. Hablemos de eso. ¿Cómo está el pádel en Francia? ¿En qué ciudades se juega mucho el pádel? Bueno, en todas. Ahora París, que era un lugar complicado por el tema de poner clubes en París, que es muy caro. Sí. Ya hay como 3 clubes. Por toda Francia hay circuitos. Hay un circuito casi todos los fines de semana que, ¿sí?, ellos le llaman los P1000, que depende de la cantidad económica que den, pero hay muchos torneos. Ahora subieron a P2000, a 6 torneos que está involucrada la Federación de Tenis. Hay muchos torneos. La verdad, tienen streaming. Un poquito más amateur, pero tiene un streaming, tiene una difusión muy buena. Hay jugadores franceses que están viniendo a jugar a España del circuito. La verdad que está creciendo mucho. Hay jugadores muy buenos franceses. Sí, ¿no? Bueno, estaba Laura Clerc, está Alix Colombón, que está en el cuadro principal. Está Robin Jacilla, Escatená. Hay varios jugadores que ya se están metiendo en el circuito. Vastad nos recibió con un torneo increíble desde un escenario impresionante. Así que vamos a ver lo que fueron los cuartos de final de esta etapa del World Padel Tour.
Los cuartos de final masculino iban a quedar inaugurados con el enfrentamiento en la pista central entre Franco Stupaczuk y Matías Díaz, con Agustín Gómez Silingo y Adrián Alemandi, la pareja 4 del ranking mundial ante la número 8. Empezaron Díaz y Stupa ejerciendo su papel de favoritos en el primer set. Con un contundente juego rápido y preciso, superaban desde el primer momento a sus rivales, los de Carlos Pochoni, y aprovechaban un break tempranero para tomar distancias en el capítulo. A pesar de los intentos de Silingo y Alemandi de contrarrestar su juego, terminaban cerrando la primera manga con un 6-3 Franco y Mati. La misma superioridad mostraron en el segundo set los número 4. Con un break en el primer juego, estrenaban su marcador ante Silingo y Alemandi, que no lograban frenar esa mala dinámica. Se complicó aún más la situación para Agus y Adri cuando en el segundo consolidaban el break sus rivales. En la misma línea avanzaron por el capítulo Franco y Mati sin apenas dar opciones. Cediendo solo dos juegos, 6-2, finiquitaban su clasificación para las semifinales del Swedish Open 2019. Saltaban a la pista la gran sorpresa del torneo, Adrián Blanco Antelo y Javier Martínez Vázquez. Antelo y Martínez venían de eliminar en octavos de final a la pareja número 1 del mundo y por primera vez se colaban en cuartos de final. Enfrente estarían Uri Botello y Javier Ruiz, que llegaban en su mejor momento de la temporada. En el primer set pudimos ver a unos sobrios Botello y Ruiz, con una táctica perfecta y con muy pocos errores no forzados, consiguieron ponerse por delante en el set con una rotura tempranera. Javier y Adrián se defendían y seguían buscando las opciones para desmontar el esquema de juego de la pareja de Raúl Arias. Dios. Con un 6-3, Botello y Ruiz acariciaban sus segundas semifinales consecutivas. En el segundo vivimos una fotocopia del primer capítulo, mucha intensidad por parte de los cuatro jugadores, pero Botello y Ruiz seguían muy acertados en los momentos decisivos. Blanco Antelo y Javier Martínez Vázquez no tirarían la toalla, pero de nuevo se impondría el talento de Javi para decidir el partido y cerrar la manga con otros 6-3. Javi Yuri a semifinales.
Contame un poco los logros de esa mística pareja, porque ¿cuántos años estuvieron ahí? Nosotros fuimos pareja número uno un año, sí, y después como 9 años número dos, después número tres, estuvimos 10, 12 años. ¿En qué año fueron número uno? En el 2001. En el 2001. Y después salió Vela con Juan Martín y se acabó. Pero bueno, la verdad años, que te saquen una pareja que es casi la mejor de la historia, el número uno. Los anteriores número uno fuimos nosotros de ellos. Claro. Entonces es un orgullo y la verdad que ser número uno del deporte que haces es un placer. Pero bueno, creo que tuvimos una carrera larga. ¿Y número dos cuánto tiempo estuvieron? 9 años. 9 años. ¿Recordás alguna victoria así que te haya emocionado? Me imagino que todas, pero bueno, alguna que puedas mencionar ahora. Sí, nosotros un torneo en Soto Grande, que era un lugar medio clásico para nosotros porque nuestro sponsor principal era NH y estaba en Soto Grande. Jugabas por la renovación. Y era jugar de local y estábamos muy cómodos. Y veníamos de perder una final con ellos en el tercero, un poquito de discusión hubo. Y le ganamos. Pica, mucha pica, ¿no? Sí, pero siempre súper correcta. Nunca discutí con Juan Martín y Vela, jamás discutimos una pelota. Qué bien. Jamás terminamos peleados un partido. Es algo que me encanta. Porque se habrán enfrentado más de 50 veces, capaz. ¿No? Mucho más. Mucho más. Sí. ¿Sí? Muy sí. Imagínate que durante 9 años. Sí. Muchas finales, claro, sí, tenés razón. Sí, es mucho. Sí. Y la verdad, mundiales. Yo te vi en el mundial acá, en el 2004. Nosotros perdimos tres finales de mundial, sí, seguidas y 4 en el tercero. Gaby, ¿qué es lo que tiene que tener el jugador de drive? Yo te considero uno de los mejores jugadores de drive de la historia, sin duda, y quizás uno de los más inteligentes dentro de la cancha. Te he visto perfeccionar golpes para el jugador de drive. ¿Qué es lo que tiene que tener? Para mejorar los golpes, tenés que ser humilde en las correcciones que te hacen. Y ser vivo también, porque a veces, si sos soberbio y no sos humilde, no vas a mejorar. Claro, sin duda. Que yo siempre pongo de ejemplo a Vela. Hablamos mucho y nos gusta, es un apasionado del pádel. Y un tipo que ganó tanto que vos le des un consejo y te lo escuche, no es fácil. Y después el jugador de derecha lo que tiene que tener es mucha consistencia. Ha evolucionado, porque hoy el jugador de derecha pega. Es agresivo, pero al final los partidos son todos iguales. Claro. Cuando lo están apretados, se pasa bola, se cometen errores no forzados y ahí la pequeña diferencia es lo que hace que uno gane el partido. Porque cuando empezás suelto, todos juegan tranquilos a un ritmo, pero hoy vos lo ves jugar a Maxi Sánchez, no erra una pelota, es una cosa impresionante. Y yo lo explico a mis alumnos, le digo, este tipo que juega el doble que todos nosotros, o 10 veces más, juega más fácil, ¿cómo nosotros vamos a jugar más difícil? Claro. Es imposible. Claro, claro. Pero yo lo que digo que el pádel es fácil de jugar, del margen, pero difícil de entender. Claro. Es muy difícil de entender. La gente juega un pádel virtual que al final no se lleva a cabo. Y esto es practicidad en el trabajo. Vos tenés que ser práctico y tratar de ganar. Y se trata de ganar. Y vos lo veías a LeBron. Era todo magia y ahora... Claro, y LeBron sabe que para ganar... Pero LeBron, hoy me preguntaba por LeBron. LeBron es un tipo que ha trabajado, va al psicólogo deportivo, claro, escucha, lo dice, no, está loco. No, no está loco, tiene un temperamento muy bueno y eso lo hace estar donde está. Y seguimos desde Basta viendo lo que fueron estos cuartos de final. Minutos antes de cumplirse las 4 de la tarde, la grada de la pista central de Bastad se preparaba para comenzar a aullar con la pareja que está más en forma del circuito, con Juan LeBron, el Lobo, y Paquito Navarro, que buscaban su pase a semifinales ante Lucho Capra y Miguel Lamperti. Arrancaron ambas parejas defendiendo su servicio y hasta los últimos instantes del set ninguna de las dos parejas lograba imponer su juego. Un LeBron que comenzaba a dejar destellos de su mejor versión no conseguía contrarrestar a un Lamperti que levantaba a los aficionados de sus asientos con cada uno de sus puntos. Pero finalmente iban a ser los de Ramiro Choya los que cerraban la primera manga con un 7-5.
muy diferente iba a ser el transcurso del segundo capítulo, en el que un LeBron estelar iba a dominar por completo el partido. Sin apenas errores y con un vertiginoso y decisivo juego, con la ayuda de un Paquito brillante, neutralizaban por completo a sus rivales. Cediendo tan solo un juego y tras 1 hora y 25 minutos, se clasificaban para las semifinales Paquito Navarro y Juan LeBron. Se disputaba el último billete para las semifinales del Eurofinance Swedish Padel Open 2019. A ese premio optaban dos parejones con ganas y hambre de títulos, Fede Chingot y Juan Tello, frente a Juan Imieres y Alejandro Galán. La batalla del primer set fue épica, dos estilos diferentes de juego que estaban maravillando al público sueco. Primera manga, que nos estaba ofreciendo una gran versión de los cuatro jugadores, se tuvo que resolver en el tiebreak y en ese momento apareció el talento de Galán y la solidez de Juan Imieres. Ale y Juani se apuntaron la primera manga con un 7-6. En el segundo set seguiría la paridad en la pista. En los primeros compases, Chingoto y Tello se adelantaban tras una rotura en el quinto juego. Una ventaja que no pudieron mantener, ya que Mieres y Galán volvieron a recuperar lo perdido. Esa fue la tónica del resto del set, que terminó decidiéndose de nuevo en el tiebreak. Como en el primero, Ale y Juani se llevaban la victoria para clasificarse para sus terceras semifinales consecutivas. ¿Qué nos recomienda Anita Brea para mejorar nuestro juego? Bueno, quédate para ver los tips del día de hoy. Nito, yo sigo haciéndote preguntas. Cualquier cosa, la cuenta se la mandás a producción, ¿eh? ¿Ok? Bien. Bueno, hablemos del desorden. ¿Y cuándo empieza el desorden en una pareja? Porque tenemos que hablar de la pareja, ¿no, Nito? Y yo a veces me pasa que algunos alumnos quieren jugar muy cruzado una bola
cuando están muy abiertos en la cancha, por ejemplo, y ahí se abre espacio entre los compañeros. ¿Cómo hago para trabajar esa parte con mis alumnos? Sí, bueno, el pádel lo que tiene de complejo es que uno tiene que pensar en mantener la posición de uno y también la de mi compañero, que eso es lo más difícil que tiene este deporte. Entonces, el consejo es que a veces la gente siempre prioriza el querer hacer daño o el ganar el punto y esa intención a pensar qué va a pasar en la próxima bola, si va a volver. Y en la siguiente. Y qué pasa y en la siguiente. Generalmente los mejores jugadores están 3-4 jugadas adelantados. Claro, claro. Ahora bien, de repente vas a ver un partido de segunda y vas a ver que es hasta la gente le gusta más porque es como de ida y vuelta, claro, uno que se vende, uno que va, uno que llega, se tira de cabeza. Es más rápido incluso. Claro, es más rápido, más cambiante, a la gente a veces le gusta, como sí, si fuera un partido de fútbol que fuera 11-12, claro, terminó. Claro, ¿sí? Claro. Que vos decís, un partidazo. En realidad sí, sí, agarra a alguien que sabe y te dice, no puede ser 11-12 un partidazo. Sí. Es decir, es un partido malo. Entonces, ¿qué pasa? El consejo que sería que van a ver a jugadores como Sancho Gutiérrez, nunca los vas a ver mal parados, nunca van a quedar expuestos. ¿Pero por qué? Porque juegan la bola pensando en tener el control de la bola y el de la posición. Cuando uno pierde el control de la pelota y el control de la posición, está muy cerquita de perder el punto. De él y de su compañero. De él y su compañero. Esto es clave. Entonces, a veces, si uno prioriza eso, siempre va a estar bien parado para la que viene. Y cuando uno hace algunos cambios de frente, ¿sí?, lo que va a hacer es que tiene que estar muy rápido coordinado con el compañero y también pensar en la velocidad de uno. Yo ya esto lo tengo que aplicar mucho más que hace 30 años, donde uno podía correr y tapar un hueco. Entonces, este consejo es para todos los jugadores y cuanto más veterano que más las limitaciones, tenés que más ser, todavía tenés que pensar en tu posición. Tal cual. Terribles, impresionantes. Se vienen las recuperaciones del torneo de Bastard. Gaby, estás en la sección Jugátela de Philips. Es muy bueno tenerte acá porque vos sos un crack y has jugado con todos y me vas a ayudar mucho con esta info y estas preguntas que te voy a hacer. Para vos, te la tenés que jugar, ¿eh? ¿Cuáles fueron los mejores tres jugadores de la historia del pádel? Alejandro Lasaigues, sin lugar a duda. Aparte de la Ford Drive, ¿te inspiraste un poquito en él o no? Sí, viste, él tenía una palabra que era tratamiento, que te hacía un tratamiento que... Te gustó, te quedó. Claro, y me encantó porque... ¿Lo usaste en tu carrera? Sí, esto? Porque le das la pelota al rival y le metes la presión que no te gana el punto y se vuelve loco, en vez de vos tener la presión de ganarlo. Verdad que viene el tratamiento de conducto, que es durísimo, entonces Alejandro te hacía un tratamiento que te mataba. Y yo creo que Juan Martín y Vela son los otros dos, porque a Juan le achacan que es habilidoso todo, pero Juan tiene un trabajo atrás de eso que nadie lo sabe. Y piensan que se mete y juega. Que hay un entrenamiento invisible que es espectacular. Y Vela, que es el Alejandro Lasaigues de esa época. Porque con menos tiros, como dice él, muchas veces en los tiros que capaz no son los mejores, pero es el que mejor entiende el pádel, mejor hace
jugar a su compañero y mejor leer el partido, pero por lejos, para mí, ¿eh? Sí, ¿no? Gaby, ¿qué golpe te gusta más en el pádel, si tuvieras que elegir uno? El golpe, que capaz no es tan atractivo, pero es fundamental y cuando sale bien es el globo. El globo la gente piensa que es un tiro defensivo y el globo es ofensivo. El globo lleva al rival para atrás, te abre la cancha, abre los espacios. La gente se confunde. Se confunde que juega por abajo y cuando está incómodo juega arriba. Eso es virtual. Vos cuando estás incómodo no podés jugar un buen globo. Te matan. Es mejor que te ataquen de volea que te ataquen de smash. Entonces vos cuando estás cómodo, si abrís la cancha o lo llevas para atrás, ganás la red o lo haces pegar de una posición incómoda. ¿Y quién tiene el mejor globo de la historia del pádel? Yo creo que Alejandro Lasaigues. Tenía, para mí, en el brazo tenía un sistema, un interruptor, porque jugábamos con viento. Y el tipo tiraba el globo perfecto, yo no entiendo. Calculaba el viento bárbaro, lo ponía en el rincón, no le importaba si había sol y tenía acá en el brazo, conectaba, nos reíamos, parecía Massinger que tac y tiraba el globo perfecto. Y después Vela, es increíble porque Vela le juega, dice, no se puede jugar al globo. Vela le juega al globo a los jugadores de revés, a Maxi Sánchez, a Paquito, que le pegan una barbaridad. Y no le pueden pegar porque va atrás, pero ahí te habla de la humildad de Vela que lo pones a trabajar. El globo sin pared y te lo trabaja. Y en otros jugadores no lo hacen porque piensan que no tiene sentido. ¿Cuál era tu mejor golpe? Yo creo que la derecha, viste, todo el mundo por lo que dicen los demás, porque yo no sé, pero creo que con la derecha hacía mucho daño y sobre todo que escondía bien el golpe, las velocidades, los ángulos, pero no lo pensaba. Hacías cualquier cosa, lo desparramabas a los rivales. Pero bueno, la verdad que yo creo que es la derecha. Y si tuvieras que elegir otra derecha, una muy buena derecha, la mejor de la historia. Maru Lasaigues. Maru, y la de Alejandro también era terrible, pero Maru... Ustedes dos tenían una derecha parecida, ¿eh? Sí, Maru la envolvió un poquito más y Maru se metía muy rápido. La verdad que cuando te la volcaba porque le daba un poquito más listado, capaz la mía es un poquito más plana y buscaba más ángulos, pero Maru te la buscaba a los pies y cuando te la bajaba a los pies subí rápido porque te la ganaba, entraban con el veo muy rápido. Un jugadorazo, Maru. Bueno, Gaby, te la jugaste, te entrego la One Blade de Philips. Mirá qué bueno, muchas gracias. Vos que gracias te cuidás bien de estar ahí bien afeitadito. Esta con Seba tuviste que traer otra cosa, ¿no? Sí, no, me dijo, ¿la puedo usar en todos lados? Sí, sí, usala tranquila. Bueno. Esa, acá recorta, modela y cualquier longitud de barba. Muchas gracias a Philips y a vos, Clemen, por la entrevista. Por favor. La verdad que es un placer. Un lujo tenerte acá, gracias y bueno, éxitos en lo que emprendas ahora. Muchas gracias. Dale. Se nos terminó el programa. Así es, Luli. Un genio, Gaby, ¿eh? Le mandamos un fuerte abrazo. La nueva leyenda. Toda la mejor onda, la nueva leyenda. Y va a ser un gran entrenador de pádel, no tengo dudas, porque ya viste en la entrevista todo lo que sabe de este hermoso deporte. Luli, la semana que viene seguimos en las playas suecas. ¡Ay, qué lindo! ¿Eh? Para salir un poquito del frío. Así es. Así que la semana que viene a full con el World Padel Tour desde Bastard y, como siempre, los tips de Nito Brea. Así que nos vemos en 7 días nada más con mucho más Mundo Padel. Adiós.